Es lo que tenemos acá, es lo que hay. El práctico va a salir, por lo menos lo que tiene que ver con reproductor. Recuerden, voy a hacer tres estaciones de precor y cuatro estaciones de reproductor. ¿Estamos claros? Que alguien me facilite un poco más. La visera. ¿Ahí es la visera mía? No, no, me parece que te Jorge. Ahí está la visera. Acá tengo una fin. Y acá tenemos un puntero super láser. Tres estaciones de escritorio y cuatro de reproductor. Sí, tres de escritorio y cuatro, pero los escritorios los mostré la semana pasada. Bien. Tenemos que hablar de reproductor. Y cuando hablamos de reproductor, estamos evidentemente hablando de algo que es sustantivo para la preservación de la especie. A ver, de partida, todos los organismos vivos se reproducen. Hay más de un método para reproducirse. Pero, evidentemente, el propósito de la reproducción es perpetuar la especie. De eso se trata. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener una reproducción sexual? ¿Cuál es la ventaja de tener una reproducción sexual? A ver, ¿quién se le ocurre? La variabilidad genética. ¿Ah? Exacto, la variabilidad genética. ¿Y qué ventajas obtenemos con una variabilidad genética? A ver, este comentario lo tiene que haber escuchado mucho. Uno ve una película de, qué sé yo, oriental, de puros chinos, y son todos iguales. El problema es que ellos dicen lo mismo nosotros, somos todos iguales. ¿Somos todos iguales? Sí, no. Todos tenemos dos ojos, una nariz, boca, dientes, o lo que va quedando de ellos, en el caso mío que estemos mejor. Dos orejas, cabello, qué sé yo. En ese sentido somos todos iguales. ¿Pero somos exactamente iguales? No. Pero somos diferentes inclusive a nivel molecular en ciertas cosas. ¿Fabricamos todos los mismos tipos de anticuerpos? No. Y eso solo lo puede dar la variabilidad genética. El ejemplo tácito que nos permite identificar aquello tiene que ver con algo que ha pasado toda la vida. ¿Se acuerdan cómo estábamos el primer semestre chatos de usar máscara? Ya, y deben tener muchos videos ahí donde yo estoy con la máscara y todo acá crucificado. La verdad es que cada cierto tiempo, cada 100 o 200 años, viene una epidemia, una pandemia de estas características. Antes que esta fue la gripe española que mató un montón de gente al comienzo del siglo XX, entre 1900 y 1915. Pero si uno se retrotrae a la peste negra, no me acuerdo. No sé si es la historia, pero pensemos en 1400, 1500. Eso mató una cantidad pero feroz de gente, de población en toda Europa. Y tienen que haber visto esas imágenes alguna vez, el médico que venía con sus capas y sus protecciones, con esas máscaras que parecían tucán, ¿no es cierto? Campanillando a ir a recoger los cadáveres de cada casa de un pueblo, una ciudad. Y fíjense que a pesar de todo, gente que cuidaba enfermos nunca se contagiaron. Hay gente que estuvo expuesta a los bichos ese y nunca se contagió. ¿Qué es lo que tenían ellos? Buen anticuerpo. Inmunidad natural. Por los anticuerpos. Inmunidad natural. Y esa inmunidad natural, ¿se la debemos a qué? A la variabilidad genética. O sea, somos muy parecidos, pero no exactamente iguales. ¿Eso nos ayuda a protegernos como especie? Sí. ¿Ya? Entonces tenemos claro que la reproducción sexual es para perpetuar la reproducción es para perpetuar la especie y la que sea sexuada nos permite una variabilidad genética que nos hace más fuerte con respecto a los peligros del medio externo. ¿Estamos claros? Ahora, el aparato reproductor masculino en esencia está formado por los testículos, como podemos ver aquí. Ojo, este era el mejor reproductor masculino hasta que se robaron el... ¿Ya? Entonces está formado obviamente por los testículos, que son las gónadas masculinas donde se producen las hormonas masculinas, que ya lo vimos en el sistema endocrino en parte, y donde se produce la espermatogénesis. Tenemos el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, la próstata. Y en el interior de la próstata, no se ven, pero acá en el espesor están los conductos eyaculadores.
vemos la uretra masculina y obviamente el pene, ¿ya? El pene, como lo que va quedando es la mitad de medio pene va quedando. Yo desde que partió la unidad me lo llevo para la casa, para que quede para, la práctico, para el práctico eventualmente. Y después ya cuando se termine la unidad lo dejaré acá hasta el otro año, ¿ya? En el caso de las damas, el orden en que se los doy es el orden que yo le doy importancia. El orden natural sería decir los ovarios, pero por razones que son solo personales, yo siempre parto con el útero, ¿ya? Entonces tenemos al útero, los ovarios, las trompas uterinas, en mi época eran las trompas de Falopio, ¿ya? Y tenemos, después de eso, evidentemente, la vagina y la vulva. Acá tenemos la vulva. Desgraciadamente, alguien hace muchos años ya se robó la pieza que estaba acá. ¿Ya? Que hay una pieza que se enganchaba acá. Pero bueno, ya, esos son los órganos que forman el aparato reproductor femenino. Vamos a partir por el aparato reproductor masculino. Entonces, lo primero que vamos a partir son con las gónadas. Las gónadas ustedes ya las conocen, ¿no es cierto? Lo vimos la otra vez. Ya. Entonces, estuve corrigiendo las pruebas antiguas, esas de pruebas chicas. Ya. Ahí vamos a dar las notas a la tarde. Entonces, tenemos acá. Los testículos son dos, hay uno izquierdo y otro derecho. Se encuentran depositados en la bolsa escrotal. Se desarrollan, obviamente, durante el desarrollo embrionario. Y migran en la última etapa del embarazo, ¿no es cierto? A través de la ubicación intrapélvica por un conducto para finalmente, en el momento del nacimiento previo o inmediatamente después, descender a la bolsa escrotal. Cuando el testículo no desciende completamente y queda atrapado en el camino, eso se llama criptorquidia. Ahora, la criptorquidia tiene un problema. Si el testículo queda atrapado dentro de la cavidad pélvica, usted sabe que la espermatogénesis se produce en un rango de temperatura muy específico. Si se queda dentro de la excavación pélvica, la persona puede quedar estéril, porque la temperatura no permite el desarrollo de la espermatogénesis. Y por lo tanto, a los niños pequeños que tienen criptorquidia, lo que se recomienda es cirugía, mecánicamente llevarlos a la bolsa escrotal. ¿Cuánto pesaba acá? 20. ¿20 qué? ¿Toneladas? Eso, 20 gramos. Que estoy jugando. 20 gramos, ¿no es cierto? Un reino de hoy. Y tiene en la configuración externa. Ah, ¿y qué color tiene? Un color blanco lechoso, ¿ya? Y tiene la generalidad de la configuración externa, tiene un polo antero superior, un polo posterior inferior, un borde antero inferior, un borde posterior superior, una cara lateral y una media. ¿Sí? ¿Cuánto medía esto? De polo a polo, 4 o 5 centímetros, de borde a borde, 3,5 y de cara a cara 3 centímetros. ¿Ya? Todo en centímetros. El testículo en el polo inferior tiene un ligamento que se llama ligamento escrotal, que aquí no se ve, pero por ahí puede que esté. ¿Ya? El borde posterior superior se relaciona con el cuerpo del epidídimo, la cola un poquito con el polo inferior, polo posterior inferior con la cola del epidídimo, y el polo superior con un poco con la cabeza del epidídimo. Ahora aquí no se ve, pero el polo antero superior del testículo tiene una evaginación que se llama hidátide sesil. ¿Ya? Hidátide sesil, que es un vestigio del desarrollo embrionario. ¿Ya? Tiene envoltura. Me sirve para pasar la cátedra. ¿Cuáles son? Son 7 envolturas. ¿Ya? De afuera hacia esto tenemos el escroto, este que está aquí. Después tenemos el dartos. Y después del darto tenemos una túnica celulosa subcutánea. Después tenemos la túnica fibrosa superficial. Después tenemos el cremaster, que aquí se ve. Después la túnica fibrosa profunda y por último una túnica muy delgada que se llama túnica vaginal, que es esta que está de color blanco. Ahora, adentro de él, ¿dónde tiene la guía que les puse ahora? La que les acabo de corregir, de poner la firma. Eso, préstame. Gracias. Aunque más me servía la imagen que teníamos en el endocrino, pero
Es lo que hay, ya. La periferia está formada por tejido conjuntivo que se llama albuginia, ¿no es cierto? Y la albuginia compartimenta en unos tabiques los lobulillos testiculares. ¿Cuántos túbulos seminíferos tenemos aquí? De 2 a 3 por lobulillo testicular. ¿Cuántos túbulos seminíferos tiene un testículo? Y empezamos las matemáticas, mira, con hacer felices. No, si se salvaron, porque nadie ha podido establecer cuántos lobulillos testiculares hay. Porque es muy relativo, a diferencia de las pirámides de Malpighi, que son claramente de 8 a 12. Bueno, pero sabemos que son 2 a 3 por lobulillo testicular. Ahora, la albuginia, en las adyacencias al borde posterior superior del testículo, forma una gran masa que se llama cuerpo de Jaime. Ahora, los túbulos seminíferos se unen, esos 2 o 3 por cada lobulillo testicular, y forman unos tubos que se llaman tubos rectos. Y estos tubos rectos terminan acá en el cuerpo de Jaime formando una red. ¿Cómo se llamaba eso? Red de testis. Y la red de testis sale con algo que se llaman conos eferentes hacia el epidídimo. Aquí tenemos el epidídimo. Ahí tenemos el epidídimo. Y el epidídimo tiene una cabeza, cuerpo y cola. Se dispone en el borde posterior superior del testículo, la cabeza cerca del polo superior, la cola cerca del polo inferior. Y tiene un conducto del epidídimo. ¿Cuánto mide el conducto del epidídimo? 6 metros. ¿Alguien se dio la pera de...? Voy a decir lo mismo que dije en el laboratorio el lunes. Tenemos un profesor mío de biología, se llama Sikutovich. El profesor Sikutovich dijo el metraje del conducto del epidídimo de un toro. La mandíbula se nos cayó hasta el suelo, no sé cuántos montones de metros, era mucho más que el varón, ¿verdad? Humano. Pero en el humano son 6 metros. Ahora, si usted se fija, el epidídimo tiene forma prismática triangular. ¿Ven el corte del testículo allá? Yo ya lo dibujé, no lo voy a dibujar de nuevo. Entonces, ahí podemos ver el testículo y vemos que en el borde posterior superior yo dibujé en rojo, dibujé el epidídimo. ¿Lo ven? Está en rojo. Y pueden ver que tiene, donde puse el corchete grande, una cara superior externa. Tiene un corchete más chico hacia medial, que es la cara medial. Y tiene una cara inferior, que es la que se apoya en el borde posterior superior del testículo. ¿Lo ven o no? ¿O están medio perdidos? ¿O voy a marcarlo mejor? Están atención acá. Esta es la cara superior externa. Esta es la cara medial. Y esta es la cara inferior. ¿La ves? Prismática, triángulo, plano. ¿Sí? Acá. Ahora, cuando el conducto del epidídimo llega a la cola, sale y se convierte en otra estructura que tiene otro nombre, se llama conducto deferente. No diferente, deferente. ¿Ya? Que mide 45 centímetros de largo. Bueno, puede ser diferente. Tiene ese nombre, deferente. Bueno, 45 centímetros de largo, son 3 metros. ¿Ya? Y tiene 4 porciones. Las porciones son la epidídimo testicular, la funicular, la inguinal y la pelvis. La epidídimo, como sale de la cola, ¿ya? A ver, para que ustedes se hagan la idea, discurre entre la cara medial del epidídimo y el borde posterior superior del testículo. Por lo tanto, la porción epidídimo testicular del conducto deferente, yo la dibujé aquí, ¿la ven? Porque está entre la cara medial del epidídimo y el borde posterior superior del testículo. Y discurre desde el polo inferior del testículo hasta, por el borde posterior superior, al polo superior. Esa es la porción epidídimo testicular. Ahora bien, cuando se aleja del testículo y se dirige al conducto inguinal, ahí se llama porción funicular. Sí. ¿Todos se subió funicular a Santiago? Cuando vayan a Santiago,
viva la hermosa experiencia pensando en la posibilidad que se corte el cable. Ya, pero... Bueno, entonces tenemos... Esto que ven aquí, no sé si lo alcanzan a ver acá en el conducto inguinal. ¿Lo ven ahí? Esa es la porción inguinal. Recuerden que hay una que se llama epididimo testicular que no vemos acá. Hay una que se llama funicular que tampoco vemos, pero sí vemos la porción inguinal, esta que está ahí. Ya cuando discurre dentro de la excavación pélvica, esta es la porción pélvica, que finalmente se adosa, pasa por el borde lateral de la vejiga masculina y después se va a la cara posterior inferior de la vejiga. Y se une, en este punto, ¿lo ven? Se une con el conducto que sale de la vesícula seminal. Ahora, los espermios viajan por acá y de aquí, este sería como un refugio antes de llegar a coronar el K2 o el Monte Everest, ¿ya? Este sería como el refugio, se queda acá en la vesícula seminal y la vesícula seminal favorece la maduración de los espermios. Aparte que también secreta un líquido seminal. Entonces, tenemos acá la vesícula seminal. La vesícula seminal tiene forma oblonga, así se le llama a su forma, y tiene una cara anterior que se fija a la cara posterior inferior de la vejiga masculina. Tiene una cara anterior, tiene un borde superior y medial, tiene un borde inferior y lateral. Mide de 4 a 5, 12 de extremo a extremo, tiene 2 centímetros de borde a borde y 1 centímetro de cara a cara. ¿Estamos? Y aquí lo tenemos en íntegro y aquí lo tenemos en un corte para ver cómo es. Está llena de celdillas en su interior. Cuando se unen ambos aquí, la cara posterior inferior de la vejiga, recuerden que acá está, lo enseñé en escritor, aquí hay un fondo de saco de Douglas o vesicorrectal. Y después, cuando se une acá con la vesícula seminal, el conducto que se mete dentro del espesor de la próstata se llaman conductos eyaculadores. Los conductos eyaculadores miden 2 centímetros cada uno y discurren dentro del espesor de la próstata. ¿Y dónde desembocan? En la primera dilatación de la uretra masculina, donde está el fantasma, la verum montanum, inmediatamente por abajo y a los costados de la desembocadura del utrículo prostático que se los voy a mostrar. Próstata, ¿ven la próstata acá? La próstata mide, dicen los textos, que tiene forma de cono aplastado en sentido anteroposterior. Pero lo más divertido es que después en el desarrollo de la próstata dice tiene una cara anterior, posterior, izquierda, derecha, una base superior y un vértice inferior. Entonces uno queda medio plopto. ¿Es cono o es piramidal de base cuadrangular y vértice obtuso, base superior y vértice obtuso, donde los bordes entre cada cara son obtusos? Lo digo porque no me hace sentido. Entonces tenemos una cara posterior, una cara anterior, una cara lateral izquierda, una cara lateral derecha, una base superior y un vértice que se continúa con la uretra masculina. Ahora, evidentemente la próstata por detrás, a través de una membrana que se llama aponeurosis prostatoperitoneal, se relaciona con el recto. La base se relaciona con la cara posterior inferior de la vejiga y con el cuello de la vejiga. Las caras laterales de la próstata se relacionan con este músculo. Este músculo que está acá es el músculo elevador del ano. No, este es el músculo elevador del ano. Lo nombro porque a veces lo pregunto, a veces cosas que pregunte, ¿cómo se llama este músculo? ¿Y cuál es la contingencia con el aparato reproductor? Porque es relación de la próstata. ¿Ya? Y por adelante, la próstata se relaciona con este que se llama, sigue siendo, ¿se acuerdan que la cara anterior inferior de la vejiga yo decía que se relacionaba con este espacio que se llama espacio de Retzius? Bueno, también se relaciona la próstata con dicho espacio y con un plexo venoso que se llama plexo venoso de, para variar, Santorini. Plexo venoso de Santorini. La base, o ya lo dije, con la cara posterior inferior de la vejiga y un piscitum con el cuello de la vejiga. Y no olvidar que la próstata tiene 1, 2, 3, 4 lóbulos. Uno anterior, dos posterolaterales y uno posterior. Ahora, como este corte es sagital, lo único que vemos es... ¿Se acuerdan de la boca del fantasma?
para aquellos que estuvieron en la clase, la boca del fantasma no es otra cosa que un conducto que no tiene salida, que se llama utrículo prostático. Esto que usted está viendo ahí, ese canal que usted ve ahí, es el utrículo prostático. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué no vemos los conductos eyaculadores? Porque los conductos eyaculadores están a los costados. Para yo poder verlo, tendría que haber hecho un corte parasagital. Y si los quiero ver completos, tendría que haber sido un corte parasagital oblicuo. Punto. ¿Ya? No se ven los conductos eyaculadores acá. Solo se ve el utrículo prostático. ¿Estamos? Y después tenemos que hablar de la uretra masculina. Con eso. Aquí está. Que nunca había mirado. ¿Ya? Entonces tenemos acá. No pertenecen a la misma pieza, pero salvamos el pillo. Entonces, acá tenemos la uretra masculina, que ya dije que medía de 16 a 17 centímetros, no en erección. ¿Ya? ¿Por qué esa longitud mayor? Porque considera lo que no se ve, lo que está en el suelo pélvico. ¿Ya? Y tiene tres porciones: una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. La prostática mide lo que mide la próstata, 3 centímetros. La membranosa, 1,5 centímetros. Y el resto, 12 a 15 centímetros, porque está dentro del espesor del cuerpo esponjoso. Ahora, existen dos esfínteres: un esfínter vesical estriado y un esfínter vesical liso. El esfínter vesical liso está aquí, en el cuello, entre el cuello y la base de la próstata, ahí. El esfínter vesical estriado, el que es voluntario, está acá, en la porción membranosa. ¿Ya? Y tiene tres dilataciones: la prostática, la del bulbo del cuerpo esponjoso y la fosita navicular en el espesor del glande. Ya habíamos dicho que aquí está la verum montan, está la desembocadura del utrículo prostático, está la desembocadura del conducto eyaculador, y a ambos lados de la verum montan la desembocadura de los conductos prostáticos. ¿Ya? La desembocadura de los conductos prostáticos. Eso, la guata me complica. Ya, gracias. Ahora, aquí en la tercera dilatación, no olvidar que hay un pliegue mucoso que se llama válvula de Gein. ¿Ya? Profe, ¿y no que había dicho que dentro de toda la uretra había como una mucosa? Sí, ya voy a llegar a eso. Entonces tenemos una zona, ya, para eso tengo que hablar del pene, que no había eso. Lo dije el otro día, cuando hablé de la uretra, que dije que había una mucosa, que tenía fibra, tenía una capa muscular de fibra, acá al revés, fibra circular externa, longitudinal e interna, ahí es al revés de todo lo que hemos visto antes. Y tenía una mucosa, y esta mucosa tenía pues, como una calle con baches, depresiones, que se llaman lagunas de Morgani, y habían de dos tipos: las que están en la pared anterior, que son más grandes, se llaman foraminas, y están en las paredes laterales, se llaman foramínulas, que son más chiquititas. Ahora, tengo que hablar del pene, que no había hablado del pene antes porque estábamos en reproductor. Si uno dice gónada, testículo, función, órganos que permiten la gametogénesis, específicamente la espermatogénesis, formación de gametos masculinos, ¿no es cierto?, espermio, y de hormonas masculinas. Punto. Epidídimo, estructura que se dispone en el borde posterior superior del testículo y que concurre a la maduración de los espermios. Es una estación, ya, es una estación de tránsito de los espermios. Conductos deferentes, permite el flujo de espermios desde el epidídimo hasta las vesículas seminales. ¿Estamos? Vesículas seminales producen el líquido seminal y concurren también a la almacenar espermios y concurren a su maduración. Conductos eyaculadores permiten el flujo de espermios desde las vesículas seminales a través de los conductos eyaculadores a la primera dilatación de la uretra masculina. Uretra masculina permite la evacuación de los espermios desde la vesícula seminal hacia el medio externo. ¿Estamos? Eso es lo que hace. No olvidar que la segunda dilatación aquí, esta se produce porque tenemos acá unos conductos que traen ya un líquido que producen las glándulas de Cooper, que están acá. Que aquí lo hicieron muy chiquitito, que estos miden más o menos como unos 2 a 3 centímetros, algunos dicen hasta 4. ¿Ya? Y que también concurren a la maduración de los espermios. ¿Es el líquido seminal? ¿Ah? El líquido, a ver, supongamos que a fulano le hicieron una
Y así, bypass gástrico, no tiene nada que ver. Que le cortaron los conductos, ¿cómo se llama? Los conductos deferentes, los cóter y los hilos. El tipo eyacula, obvio que eyacula. Y es idéntico a que la única diferencia es que no tiene esperma. ¿De qué está formado? Por líquido seminal, por la secreción de las glándulas de Cooper y por líquido prostático. ¿Ya? Se ve igual, huele igual, igual, pero no tiene esperma. ¿Estamos claros? Ahora, siempre existe el riesgo que si lo cortaron y no lo ligaron bien, eso a veces por brujería, y la mujer queda embarazada igual. Lo mismo le pasa a las mujeres, a veces cuando le ligan las trompas, si no está bien hecha la técnica, a veces se produce plop, magia, y queda embarazada igual. ¿No? ¿Estamos claros? Ahora, el pene, a ver, me voy a guiar por lo que dice el texto. Que no voy a entrar en ningún tipo de otro tipo de lucubración. El libro dice, este libro en particular, dice que un pene flácido mide 9 a 10 centímetros. A ver, no, 10 a 11. 10 a 11 centímetros por 9 de perimetría. Y usted me va a decir, eso es relativo. Sí, es relativo, pero es lo que dice el texto. Y es lo que voy a preguntar en la prueba si es que aparece. Ya, de 10 a 11 y 9 de perimetría. Y en elección de 15 a 16 con una perimetría de 12 centímetros. También eso es bien relativo. Pero eso es lo que está en el texto y, vuelvo a repetir, es lo que podría eventualmente preguntar. ¿Estamos? Ahora, el pene tiene una base, un cuerpo, ¿ya? Y obviamente tiene esto que se llama surco balano prepucial. El surco balano prepucial, recuerden que acá hay un frenillo en la parte baja. Y tenemos al glande. Ahora el pene tiene obviamente envoltura, son cuatro: la piel, el darto penial, la túnica subcutánea y una túnica fibroelástica. Ahora, fibroelástica es relativa porque también hace un pliegue que es lo que usted conoce como prepucio, que es lo que envuelve al glande. Y ahí tenemos tantas variedades como hombres hay. Hay unos que tienen mucho prepucio, otros que tienen nada de prepucio y otros que más encima son judíos y ¡pum! Le cortan el prepucio. ¿Ya? Es que se llama circuncisión. ¿Ya? ¿Quedó claro eso o lo otro? ¿Sabes lo que es la circuncisión, no es cierto? Sí. ¿Todos lo saben? Sí. La circuncisión. Porque algunos lo hacen por razones culturales, religiosas, que son los judíos, y otros lo hacen por higiene. ¿Ya? Ahora, la verdad es que la higiene tiene que ver con cultura, porque el tipo que no tiene poco prepucio y no se daña nunca está sucio igual. O sea, el problema es de aseo personal, ¿no? El tipo puede tener una tonelada de prepucio, pero si todos los días se baña y se hace aseo, no tiene ningún problema. ¿Estamos? Ahora voy a decir algo que es para las mamás. Acá hay mamás, hay una, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero tiene niña usted? Sí. Usted tiene niña, ya no me... Bueno, lo digo porque, y esto no está en la materia, pero es una de cultura general. Recuerde que yo tengo 5 varones y 5 niñas. Algunas ya están viejas, ya más viejas que ustedes. ¿Ya? Entonces, cuando tengan niñitos, es una de las cosas importantes que tienen que hacer es llevarle hacia atrás, en buen chivo, correrle hacia atrás el forrito y poner el glande que parece una abejita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, a veces se estrangula y forma algo que se llama fimosis. Fimosis es cuando el prepucio por adelante se extiende a cerrar. Y cuando se cierra, el problema que produce es que cuando el niño va a orinar, orina y hace esto. Pues sale un chorrito chiquitito y tiene todos los cachetes inflados porque se le infla el prepucio producto de la orina. Y eso es malo porque se inflama, el niño de bacterias, porque va con chicos, se enferma. Es todo un show. Entonces, preocuparse de moverle el prepucio y dejarle el glande expuesto para que no se le produzca ese problema al bebé. ¿Estamos? Bueno, eso no se lo voy a preguntar en la prueba, pero es cultura general para que... Porque alguno de ustedes, seguramente, más de alguna, va a tener un varón. Y se van a convertir en suegra. Y van a tener nuera. Qué horror, ¿no? Como dice el Coco Legrand, no era lo que yo esperaba para mi hijo. Ya vamos, sigamos. Ya, eso. Bueno, no olvidar que este es el meato urinario. Así se llama. El aparato eréctil ya sabemos que está formado por el cuerpo esponjoso, que es este que ven acá, y este es el cuerpo cavernoso. Ojo, este color lila en realidad era lila hasta acá, hasta que se fue destiñendo, ¿ya? Por los años.
tenemos dos cuerpos cavernosos y tenemos solo un cuerpo esponjoso. Ahora pareciera que el cuerpo cavernoso es más chico. ¿Cuánto mide el cuerpo cavernoso y el esponjoso? De 15 a 20 centímetros, dependiendo si está en erección o no. ¿Pero por qué parece que el cuerpo cavernoso fuera más corto? Corto, porque se sale del plano del corte. El plano del corte termina acá, es así. Y el cuerpo cavernoso que viene en la línea media, después se divide hacia los lados, hacia abajo, hacia atrás, hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás, siguiendo el borde inferior de la rama isquiopubiana. Entonces, no es que sea más corto, simplemente se salió del plano del corte. Lo otro, el pene tiene diferentes formas si está flácido o erecto. Por ejemplo, ahí donde dice antes AP, ¿lo ven? Hay una A, está en negro, y dice ante, A de anterior y P posterior. Cuando el pene está flácido, obviamente cae, pende hacia el suelo, y por lo tanto tiene forma de un cilindro aplastado en sentido antero-posterior, por eso que lo dice, es anterior y posterior. En cambio, cuando el pene está en erección, forma esa imagen que hay de cara triste que ven ahí, que es forma prismática, triangular, de bordes obtusos. ¿Estamos? Como la diáfisis de un hueso largo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una cara superior, un borde obtuso inferior, una cara lateral izquierda y derecha. Esa es la forma que adopta. Los ojos del marciano, esos son los cuerpos cavernosos, los que están rojos. Y los, el centro... Hay dos. Hay dos cuerpos cavernosos. Y el cuerpo esponjoso, que está de color azul. Y es por donde discurre la boquita del marciano, es la uretra. Para que no se pierda. ¿Estamos? Bien, eso. El aparato eréctil ya está oleado y sacramentado. Bien. Suficiente. Vamos a hablar del aparato reproductor fémino. Lo guardo, ¿no? Para explicarlo a la tarde, no se vaya a perder. Ya. Tenemos que hablar del aparato reproductor femenino. ¿Alguien me prestó esto? Ya. No olvidar, no lo dije ahora, pero lo dije en el escritor, no olvidar los fondos de saco. Fondo de saco vesico rectal, ¿ya? O también llamado fondo de saco del tumor, ¿ya? No olvidar la aponeurosis prostatoperitoneal, no olvidar el uraco, espacio de Retzius, plexo venoso santorino. ¿Dónde está lo más difícil en las relaciones? ¿Estamos? Vamos a hablar de esta nave espacial, ¿se acuerdan? Star Wars. Ni siquiera Star Wars, yo siempre pienso. Ya, yo soy más viejo, así que tengo mucha historia. Ya, tenemos acá, voy a partir por el útero. El útero, porque le vamos el rol. ¿Se acuerdan que yo di el rol de cada cosa? ¿Qué es lo que hacía? El útero es el órgano. Ah, no dije el pene. Si usted le pregunta, ¿cuál es la función del pene? Simple, órgano copulador en el macho. Chao. Órgano copulador en el macho. Porque usted no me puede decir, órgano para hacer pipí. Una mujer no tiene pene y orina igual. Entonces, ¿ya? ¿Órgano cuánto dijo? Ovulador. Copulador. 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 ¿Ah? Copulador de coito. ¿Ya? Hay chistes que ya no puedo contar porque ustedes son tan jóvenes que no conocen, entonces no escuchan la radio. Hace muchos años acá en Arica había un caballero que era muy famoso, tenía un local y de hecho hacía ramada a su hermana que se llamaba El Negro Rufo, pero ustedes ni lo conocieron, así que no escuchan la radio. Solo puedo decir que tuvo cáncer y lloraba amargamente porque como tuvo cáncer, donde usted se imagine, él después orinaba como si perita. ¿Ya? Pero bueno, entonces tenemos claro que el pene es el órgano copulador en el macho. ¿Estamos claros? Por lo tanto, la respuesta es obvia. ¿Y la vagina qué es lo que es? Órgano copulador en la hembra. Tan simple como eso. ¿Sí? Y usted puede decir, pero también concurre el parto. Sí, forma parte del canal del parto. ¿Ya? Ahora, tenemos acá el útero. Órgano gestacional. ¿Estamos claros? El útero es el órgano gestacional. Los ovarios son las gónadas femeninas, son los órganos donde se produce la gametogénesis, vale decir, la ovogénesis. ¿Estamos? Las trompas uterinas son aquellas que permiten el tránsito del
ovocito primario, ovocito secundario, ovocito óvulo fecundado, ¿no es cierto? Porque, ojo, la fecundación suele producirse en la trompa uterina, ¿no? No se produce habitualmente en el útero. Cuando llega al útero ya viene fecundado, ¿no? ¿O no han escuchado por ahí un embarazo ectópico tubárico? Cuando se produce el embarazo de la trompa. Claro, que se produce anida en la trompa de Falopio y ese es un embarazo inviable, lo tienen que sacar como sea. No hay nada que hacer. Sí, después la mujer puede morir. De hecho, muere. Ya, entonces, ¿estamos? Entonces, ¿cuál es el rol de las trompas uterinas? Llevar el óvulo hacia, hacia el útero y permitir la fecundación en su trayecto. ¿Estamos? Y ahí están todas las funciones de las estructuras que nos importan, ¿sí o no? Ahora, el útero. Acá tenemos al útero. Tiene forma piriforme, en forma de pera, otros dicen de cono aplastado en sentido ante lo posterior. ¿Cuánto mide? Mide de 6 a 7 centímetros desde la base hacia su vértice. Mide en su base de lado a lado 4 centímetros. Y de cara a cara, ¿cuánto mide? 2 a 2,5 centímetros. Ahora, tiene una base superior, tiene un vértice inferior, tiene una cara posterior, tiene una cara anterior, tiene un borde derecho y un borde izquierdo, y tiene dos ángulos. Ahora, si yo lo veo en el espesor, acá en un corte sagital no se ve, pero si el corte hubiese sido frontal, veríamos que tiene forma triangular de base superior. Esa cavidad, antes que se estrangule más abajo, en la zona que se llama istmo, mide 4,5 centímetros. Ahora, las dimensiones que yo acabo de dar son la que suele tener usted, porque son nulíparas, no han tenido nunca un embarazo, se supone. Entonces, nulíparas de nulo, no han tenido nunca un embarazo. Ella sí ha tenido una. No puedo decir multípara, porque multípara significa que tuvo como 20. No, que tuvo más de una. ¿Ya? Pero aquella que ya tuvo un embarazo, ya el útero no vuelve a ser igual. Por ejemplo, ¿ven la forma abombada de la base acá? Si este fuera el cadáver de una mujer asesinada, yo tendría que ver, ¿esta mujer tuvo huevo? Sí, tuvo huevo. Porque ya la base ya no mide 4 centímetros, mide 5. Y ya no es lineal la base, es abombada. Cuando es abombada, esta mujer ya tuvo una huevo alguna vez. Lo otro, la longitud ya no es de 6 a 7 centímetros, es de 8 centímetros. Y la cavidad interior, que yo dije que medía 4,5, ya mide 6 a 6,5. ¿Ya? Ahora, ahí está, ya. ¿Estamos claros en las dimensiones y la forma que tiene? Ahora, el útero, acá abajo, casi llegando a su vértice, tiene un estrangulamiento. Ese estrangulamiento se llama istmo. Y después tiene una pequeña zona, que usted la puede ver acá, esta dimensión acá, que se introduce dentro del extremo superior de la vagina. ¿Ya? Que se llama cuello uterino. Ahora, el cuello uterino que se introduce, porque hay una parte del cuello uterino que es extravaginal, justo en el límite intravaginal. La parte intravaginal del cuello uterino tiene nombre, se llama hocico de Tenka. Ahora, el útero tiene ligamentos. ¿Qué ligamentos tiene? Habitualmente tiene tres. ¿Cuáles son? Uno es el ligamento ancho, que ustedes ya lo hemos visto alguna vez. Quiero ver uno donde esté nada. Aquí. Uno donde se vea mejor. A ver. ¿Qué podría ser? Ya. Ahí está. Vea los ligamentos del útero. El útero tiene tres ligamentos. Uno de esos es este que está acá. ¿Lo ve? Se llama el ligamento redondo. Ligamento redondo. El izquierdo y el de. De hecho, estos ligamentos redondos nacen del ángulo del útero y se dirigen al conducto inguinal y salen hacia el medio externo. ¿Y dónde terminan? En el monte de Venus y los labios mayores, en la base de los labios mayores. Me imagino que todos saben de lo que estoy hablando. ¿O están perdidos? ¿No? Ya.
Después tenemos otro que se va hacia atrás, que se llama ligamento útero-sacro. No sé si lo alcanzan a ver mejor acá. ¿Ven ese pliegue que está ahí? ¿Lo ven? ¿Ve ese pliegue que está ahí? ¿Ve ese pliegue? ¿Ve el pliegue que está ahí? Ese pliegue que está ahí es un ligamento útero-sacro. Va de la cara posterior del útero, inmediatamente por debajo del istmo. Le dice, hola compadre, y abraza al recto y le hace cosquilla al sacro. Vale, sí, se fija en la cara anterior del sacro. ¿Estamos? Se llama ligamento útero-sacro. Y después tenemos los ligamentos anchos, que aquí lo vemos, ese que está aquí, ese que está ahí, el ligamento ancho, que va desde los bordes laterales del útero hacia la cara interna de la excavación pélvica de la pelvis menor. Recuerda que tiene dos hojas, una anterior y otra posterior. Recuerda que la posterior va a dar origen al mesovario, que va al borde anterior del ovario. Ahí están los tres ligamentos, ahí está el útero. Es que el otro es para acá, ¿verdad? Peritoneo, capa muscular, fibra longitudinal externa, intermedia, en todas direcciones, rodeando a la vasculatura y en anastomosadas entre sí, después la capa interna que es circular, pero eso es cátedra, no lo puedo montar en ahora, pero ya. Bien, voy a hablar ahora del ovario. Tiene forma ovoide, ¿no es cierto? Se encuentra ubicada en el nicho ovárico, a ambos lados de la excavación pélvica de la pelvis menor. Y tiene un polo superior, un polo inferior, un borde anterior, posterior, cara medial y lateral. ¿Estamos? ¿Cuánto medía? 4 o 5 centímetros. 5. ¿Y cuánto eran las otras dimensiones? 2,5. 1,5. Eso no se las tiene que haber olvidado porque lo vimos en la primera unidad. Ahora, del borde anterior, evidentemente, está el ilio ovárico, y ahí viene ahí llega el mesovario, desde la hoja posterior del ligamento ancho al borde anterior del ovario. ¿Se acuerda que se relacionaba con el uréter, que se relacionaba con la excavación pélvica, y por dentro con quién se relacionaba la interna? Pabellón, ¿cierto? Con el pabellón. ¿Y el polo superior con quién se relaciona? Con la ampolla. ¿Y el borde anterior con quién? Con la ampolla. Porque el polo superior con el ligamento superior del ovario, con la ampolla. Ya, después seguimos con ese palo. El ovario tiene ligamentos, tiene tres ligamentos. De esos ligamentos, ya, vemos acá, ven ese que está ahí, el que estoy marcando, es el ligamento útero-ovárico, va desde el ángulo del útero al polo inferior del ovario. Ligamento útero-ovárico, útero-ovárico, útero-ovárico. Útero ovárico, va desde el ángulo del útero hasta el polo inferior del ovario. Ligamento útero ovárico. El otro es el suspensorio del ovario que no se ve y el tubo ovárico que desgraciadamente tampoco lo veo. ¿Estamos? Y después tenemos las trompas de Falopio o trompas uterinas. Tiene 4%, ¿cuánto mide? 14 centímetros lo que mide la trompa uterina. Tiene una porción intersticial que mide 0,5 y está en el espesor del ángulo del ovario. Después esta que discurre aquí antes de llegar al ovario, que se llama istmo de Barkow. B de burro, A, R, K de kilo, O, W, B. ¿Ya? Istmo de Barkow. Y después, que mide 3 a 4 centímetros, después tenemos la ampolla que discurre por el borde anterior, que mide 7 centímetros, y después tenemos el pabellón, que mide 1 a 3 y es el que se abre como una flor a la cara interna del ovario. Ya, se acabó. Vamos a hablar ahora de la vagina. Acá está la vagina. Usted puede ver que es un conducto músculo membranoso que se encuentra aplastado. Es como el esófago, está aplastado en el sentido antero posterior. ¿Estamos claros? Mientras no está copulando, obvio. Sin usar, en el sentido antero posterior. Entonces, y en ese sentido, por lo tanto, tiene una cara anterior, posterior, un borde lateral izquierdo, otro derecho, un extremo superior y un extremo inferior. En el extremo superior ya sabemos que forman estos fondos de saco. Fondo de saco posterior, tiene un fondo de saco anterior, tiene uno izquierdo y otro derecho. ¿Cuál es el fondo de saco más grande? El posterior. Y ahí tenemos una cosa que yo digo, la naturaleza es sabia. Miren. Esta es la posición natural
de una mujer de cúbito supino. El ángulo de la vagina con respecto al plano, que está acá, es de 60, si estuviera de pie, con respecto al plano horizontal, es de unos 60-70 grados con respecto al plano horizontal. ¿Por qué? Porque cuando la mujer está acostada, la vagina queda en este ángulo. Y el fondo de saco más grande es el posterior. ¿Por qué el ángulo es de 60-70 grados? ¿Y por qué el fondo de saco posterior es más grande? ¿Cuál es el propósito final del aparato reproductor? Que se fecunde. Entonces, si una mujer... A ver, yo sé que la mujer en general, mientras no logren sus metas, sus propósitos, logren sus metas, pero en algún momento de su vida van a querer tener ser madre. Algún momento de su vida pueden tener, quererlo. Pero ese es lo que usted decide, pero a la naturaleza le importa un cuesco lo que usted quiera. A la naturaleza le importa un cuesco lo que usted piense. A la naturaleza lo único que importa es que usted se reproduzca, desde el punto de vista de la especie, ¿sí o no? Entonces, todo está diseñado. ¿Por qué este ángulo? ¿Por qué el fondo saco mayor acá? Porque cuando el varón eyacula, lo que busca es que el semen no se chorree hacia el exterior. Ah, claro, si después del coito usted se levanta y se va a duchar, claro, no hay drama, ¿ya? Pero si el propósito de ese matrimonio o de esa pareja es tener hijos, piolita se va a quedar ahí hasta el otro día, ¿ya? Y la naturaleza ya estableció el ángulo de ataque y el fondo de saco, ¿para qué? Para que el semen no se salga. ¿Estamos claros? Ese es el propósito. Pero si esa es la realidad. ¿Estamos? ¿Sería como un reservorio? ¿No? Claro, si el fondo de saco es como sería el reservorio, ¿ya? Y el ángulo de ataque de la vagina con respecto al plano es para que no se chorre el semen. Si usted no quiere quedar embarazada, toma la pastilla, utilizar algún método anticonceptivo y obviamente después se va y se ducha. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto mide la vagina? 7 o 8 centímetros. Voy a decirlo de otra manera, en reposo. No está trabajando. ¿Ya? Y después la dimensión va a adecuarse a la a del pene de su pareja en ese momento. Ahora, tiene unos pliegues verticales, sobre todo en la cara anterior. Y estos pliegues verticales se abren hacia abajo haciendo una V, que limitan por acá, en la cara anterior del extremo inferior, el tubérculo vaginal, que alguna vez para algunos tuvo mucha importancia, que le llamaban el punto G, ¿ya? Y por arriba también se abre en una forma de V, hacia arriba, y ese triángulo se llama triángulo de Paulic. Y ese triángulo del Paulic, acá arriba, se relaciona con el trígono de Leto, de la cara posterior inferior de la vejiga, que yo ya la nombré en algún momento, de hecho se lo pregunté en la prueba. ¿Estamos? Por detrás, hacia abajo, entre, llegando al orificio de entrada de la vagina, hay una membrana que hace muchos años tenía mucho valor. ¿Se acuerdan? El himen. ¿Ya? Cuando una mujer, ahora, el himen puede ser, obviamente siempre es perforado, y puede ser labiado, puede ser anular, puede ser semilunar, la forma que tenga. Pero después del primer coito, lo que queda del himen se llaman carúnculas himenales, y después del primer parto, lo que queda, que quedó más hecho pebre, ¿no es cierto?, se llaman carúnculas mirtiformes. Esos son los nombres técnicos que tienen estas estructuras, que ahora obviamente son irrelevantes, pero es el nombre que tienen. Ahora, vulva. Acá tenemos la vulva, acá también. Y lo primero es que la vulva no es otra cosa que un surco en sentido antero-posterior, limitado por pliegues aparentemente mucosos que limitan el orificio de entrada a la vagina, ¿ah?, el orificio de desembocadura de la uretra femenina, ¿no es cierto?, y parte del órgano eréctil de la mujer. Entonces, el primer pliegue, que es el que vemos acá, son los labios mayores. Los labios mayores son como dos pliegues, ¿ya?, dispuestos en el sentido transverso y que van de un extremo anterior a anterior y miden de 8 a 9 centímetros por 1,5 a 2 centímetros de alto. Sería como una... ¿Qué tiene una hoja? A ver, mi celular se está cargando. A ver. Una hoja. No, préstame tu celular, un segundo. Sí, préstame el celular. Sería como una cosa así. Entonces tenemos un labio de un lado, el otro labio está acá. Tiene una cara externa que tiene aspecto de piel y de vello púbico, ¿no es cierto? Tiene una cara interna aparentemente mucoso, parece mucoso pero no lo es. Tiene un extremo anterior, tiene un extremo posterior. Tiene un borde superior que en realidad se une con el suelo pélvico y un borde inferior colgante. ¿Sí?
Después tenemos los labios, y se unen por detrás formando lo que se llama comisura de los labios mayores. ¿Sí? Por delante rematan en el monte de Venus. Los labios menores son más chiquititos, igual, son pliegues de aspecto mucoso. Ahora tanto la cara externa como interna son de aspecto mucoso. Tiene un extremo anterior, posterior, un borde adherente que se une al suelo pélvico y uno inferior que cuelga. Este borde puede ser lineal o puede ser dentado. ¿Qué tiene de malo que sea dentado? La persona es así. ¿Es algo anormal? No. Puede ser lineal o puede ser dentado. Y esto mide unos 3 centímetros de extremo a extremo por uno de alto. Ahora, cuando se unen por detrás los labios menores, eso se llama horquilla de los labios menores. A diferencia de los labios mayores, que tienen comisura posterior de los labios mayores, a esta se llama horquilla de los labios menores. Por adelante tiene 2 pliegues. Si usted se fija, tiene 2 pliegues. Aquí se ven los 2 pliegues. Este que está acá, se llama frenillo del clítoris. Ese que está ahí se llama frenillo del clítoris. Y este se une con su equivalente contralateral y forma el capuchón del clítoris. Entonces tenemos el capuchón del clítoris, que es más anterior, y el más posterior, el extremo anterior del labio menor, se llama ya frenillo del clítoris. Tenemos después que hablar del aparato eréctil de la mujer. El aparato eréctil de la mujer está formado acá, podemos ver el clítoris, está el glande clitoridio, y después como que se pierde. No es que haya desaparecido, simplemente se salió del plano del corte. Recuerden que el clítoris está formado en realidad por los cuerpos cavernosos. El equivalente al masculino es cuerpos cavernosos. ¿Se acuerdan que en el hombre el cuerpo esponjoso, que es donde está la boca del marciano? El cuerpo esponjoso es una sola estructura, en la hembra se divide en 2. Y el cuerpo esponjoso hay 2. Uno rodeando la base de los labios menores de un lado y la base de los labios menores del otro. Por lo tanto, el cuerpo esponjoso en realidad son 2. Se llaman bulbos del cuerpo esponjoso, uno izquierdo y otro derecho. ¿Sí? Rodeando la boca de entrada. Y todos están interconectados. A diferencia del varón, que el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso no están conectados entre sí. En este caso sí están interconectados. Hay una glándula acá, desgraciadamente la pieza que donde se veía era la que estaba acá y que se la... Se fue. ¿Ya? Yo no sé la que se llama. Y se llaman glándulas de Bartolín. Las glándulas de Bartolín secretan un líquido. Cuando la mujer está excitada y quiere favorecer la penetración, secreta un líquido seroso, ¿ya? Que permite que deslice fácilmente el pene en la penetración. Y lo vierte en este sector. ¿Sí? Ojo, los varones igual hacemos lo mismo. ¿Se acuerdan ese concepto del coitus interruptus que llaman aguantarse para no eyacular? Chiquillas, por favor, eso es más falso que... A ver, ¿el hombre puede controlar la eyaculación? Algunos pueden. ¿Puede evitar que salgan espermios? No. Vale, es decir, cuando uno está en pleno coito, el pene también va saliendo pequeñas cantidades de líquido seminal, de las glándulas de Cooper, licor prostático, va saliendo un poquito. También para favorecer la penetración. ¿Y eso viene a decir espermio? No, pues algunos ahí camuflados, se los locos pasan ahí. Entonces la posibilidad de que haya embarazada existe igual. ¿Se entiende? La otra tontera que también alguna vez pasa. No, si yo... ¿Cómo voy a quedar embarazada si yo nunca tuve penetración? ¿Necesita que haya penetración o basta con que algo de semen haya llegado a la vulva? ¿Con que haya llegado algo a la vulva? Simplemente los espermos tienen que sudar más, no, para subir. Pero una mujer puede quedar embarazada sin penetración, basta con que le eyaculen en la parte externa, puede quedar embarazada. Entonces, ¿cómo le dicen? No, afuera nomás. Sí, claro. No, es como el viejo chiste, ¿no es cierto? Pero se entiende cuál es la idea. Ahora, ¿por qué digo esto? Que no tiene que ver con anatomía, pero lo digo porque yo soy papá y tengo hijas. Recuerden, chiquillas, que cuando... no les salió grabar esto. Recuerden, chiquillas, que cuando el gol, se mete un gol, la pelota del gol queda en la casa de los papás de la niña habitualmente. El varón... La menor de las veces, ¿sí o no? ¿Sí? Y por lo tanto, y yo les digo,
Y yo les digo que criar un niño es mucho trabajo. Es mucho, mucha pega. ¿Ya? Y a veces se nos olvida todo el esfuerzo que hicieron nuestros padres para que lleguen a esta edad. ¿Ya? Así que no olvidarlo. Mucha pega. Mucho dinero de por medio también. Nada es gratis. ¿Estamos claros? Entonces tenemos los labios mayores, menores, el aparato eréctil ya lo comenté y hablé de la glándula. ¿Cómo se llama la glándula? Glándula de Bartholin. ¿Ya? Glándula de Bartholin. Y, entre los labios menores y el himen hay una depresión acá. ¿La ves? Tiene el mismo nombre. Permiso. Se llama fosita navicular. Tiene el mismo nombre de la dilatación de acá, prostática, perdón, del glande, de la uretra masculina. Entonces, si esta es la fosita navicular en el varón, esta sería la fosita navicular en la hembra. Vale, es decir, entre los labios menores y el inicio, donde está el himen, la inicio de la entrada de la vagina. ¿Ya? No olvidar cosas que ya dije en escritor, ¿no? ¿Hablé de la relación anterior del útero? No, con la cara posterior superior de la vejiga, a través de fondo saco vesicuterino. La relación de la cara posterior del útero, a través del peritoneo con las asas intestinales y con el colon ileopélvico. El cuello, ¿con quién se relaciona? Con el extremo superior de la vagina y por su intermedio, por adelante, con el borde posterior de la vejiga femenina. Y por atrás con el fondo de saco de Douglas o vagino rectal. La vagina por adelante con la cara posterior inferior de la vejiga femenina y con la parte posterior de la uretra femenina. Y por atrás, ¿con quién? Con el recto. Y por distal, con el medio externo a través de la vulva. Y por arriba, con el hocico de Tenka, que forma parte del extremo inferior de del útero. ¿No es cierto? Listo, cuello uterino. Y colorín colorado, hemos terminado este semestre. ¿Ya? Ahí tienen la materia, sáquenle foto todo lo que puedan. Yo ahora voy a ir a corregir la prueba chida, de que les interesa.